Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Child Flight. Bien, vamos a salir de acá. No sé, toque. Se nos. No pasa nada, lol. Eso fue en la parte anterior. Bueno, en fin. Aquí estamos porque vamos a ir a ver a Magna. Ella nos va a ayudar a subir hacia las estrellas. Bueno, no tanto a las estrellas, pero sí nos va a ayudar a subir. Ya, a ver eso. Sí, se me olvidó hacer esto antes de empezar el video. Soy grandioso, Fred. Vamos empezando bien. Ay, Dios. Bueno, ¿qué puedo decir, gente? Ha sido bastantes días de que no grabé Child Fly. A pesar de que ustedes quizás no lo han visto tanta la diferencia, pero para mí sí. A ver, vamos a... A ver. Bueno, vamos a continuar con la historia. Vamos a donde les dije al principio del video, a ver a Magna, que ella nos va a ayudar. Hola Magna, ¿qué tal? Lo gracioso es que le queda la boca abierta. Mi corazón es un milagro. Se cicatrizó su herida. Te subiré a lo más alto, hasta aquella fortaleza. Estos pequeñines tienen una ruta que seguir. Sí, la ciudad entera está encima de Magna, ¿no? Me daría risa vivir así y que de repente se mueva porque la... porque sí, vean, porque Magna se le dio la gana de moverse y toda la ciudad... ¡Oh, Dios mío! No sé, ¿ustedes pensarían vivir en un lugar así? ¿Debajo de alguien viviente? Bueno, vivimos cerca de volcanes, ok. Capítulo 6, el duque y la duquesa. Sí, lo siento, se me va el rollo. Muchos vivimos cerca de volcanes que, claro, pueden estar en erupción y aún así vivimos plácidamente, pero es muy diferente a que nos lleguen a mover el piso, literalmente. Ay, bueno, vamos a ver nuevos enemigos. Bueno, no tan nuevos, pero ahí está, bien, devastados. Sí, esta batalla creo que fue innecesaria, me costó su momento, me quitó más tiempo de lo esperado. Bueno, a nuestro rollo hay bastantes cofres por acá, lol, no te pongas ahí en los pinchos. Lo siento, gente, es que a veces se me da la lluvia, cuidado, el viento me juega una mala pasada. Ah, sí, por fin terminamos el capítulo anterior, ya me estaba aburriendo un poco. Uy. Y bueno, de este no puedo decir mucho. Vamos a hacer cosas interesantes que, no sé, para los que no se han pasado el juego no quiero decir nada para no spoilear. Pero sucede algo que yo no me esperaba. Ya lo van a ver. Y si este lugar va por esas estatuas, vamos a regresar ya más adelante. No quiero adelantarme los hechos, pero es cierto que tengan en consideración esas estatuas, porque si sí, vamos a rezar aquí más adelante. Bueno, quien quiera, ¿no? Porque da la cuestión de que no es obligatoriamente necesario. Ok, la catarata me está haciendo una mala jugada. Tengo que, sí, agarrar una buena altura para poder pasar. Sí, más brillos, genial. Y un metal de hada, bien. A ver, no al cine. Aquí creo que sí, este era el lugar donde podemos irnos rápidamente, pero no es necesario. No, mouse. No sé si es la muerte en sí o es un espíritu, pero bueno, tiene una hacha. bueno, creo que no fue buena idea haber hecho eso. Ahí está, recuperamos a Robert. Que necesitamos tenerlo fuerte. LOL, ¿cómo hago? Se va a morir Robert. Bueno, vamos a tener que gastar pociones porque sí, ¿verdad? A ver si no me lo matan. Que espero que no, ¿verdad? Porque... para serle sincero, no estamos para estar gastando elixires y revivir y toda esa cosa, ¿no?
Ven, como les dije, este enemigo es demasiado molesto para mí. Dios, o sea, imagínense, ya me quitó más tiempo de lo esperado. Bueno, al menos matamos al otro. Bien, ahora sí, un ataque de flecha. Uy, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Y lo bueno es que no me hicieron contraataque, así que estamos bien. Dentro de lo que cabe, gente. Todo bien, todo correcto. Ya saben el resto, ¿no? Ok. Lo que no recuerdo es que si vamos a subir de nivel en este... después de esta batalla, pero por Dios. Ah, es que ya se le quitó el efecto de... ¿Ve? ¿Ve? Lo que les digo, revivió a su compañero, o sea... ¿Qué enemigo más? Oh, tedioso, a más no poder. Sí, esto no me está ayudando mucho, Robert. Tu ataque de lluvia de flecha solo le afecta a los... estos espantos de fuego, ¿no? Bueno, si no me hubiera hecho una defensa, me hubiera atacado a los dos con más fuerza, pero bueno, vamos a hacer lo que podemos. Oh, bueno, por lo menos no me hizo un contraataque ninguno de los tres. Dios mío. Sí, lamento que estén viendo esto tanto tiempo, pero es que no puedo evitarlo. O sea, no me puedo zafar de la batalla porque pierdo todo lo que he invertido. O sea, ya saben, los PM y todo eso, ¿no? Bye. Bien, ahora vamos a atacar otra vez. Gracias al golpe doble. ¡Bien! Bueno, si atacaremos tres veces estaría bien. Pero por lo menos ya nos libramos de esas cosas. Y así no... Lo bueno es que no va a revivir de nuevo a nadie. Va a revivir allá... donde él le plazca, pero no en esta batalla, ¿no? Como dirían los amigos mexicanos. Que vaya a chingar a su madre, ¿ok? Ahí está, por fin. ¡Lol! Después de, ¿qué? ¿3 minutos? ¿4 minutos? ¿5? Sin exagerar, pero Dios mío, qué batalla más larga, y eso que ni siquiera un jefe. Wow. Sí, aquí hay cofres, por lo que sí, ya no voy a pelear contra enemigos porque ya me estoy cansando también. ¿Oh? Oh. Sí, amigos, quería decir esto, pero no. Aquí está Tristis, el buen y melancólico hermano de Marbella o Rubella, perdón, lol, es que le cambio nombre a veces y se me olvida, lo siento. Genial. Tristis se ha unido a nuestro grupo, perfecto. Y así terminamos el aprieto de Rubella. Y hemos ganado un trofeo de tragedia, wow. Vaya nombre, ¿no? Y espero ganar también puntos de Gula Uplay, por favor. Ahí están, 10 por lo menos, bueno. Algo nada es better than nothing, como diría Kel, ¿verdad? Ahí está.
Es que Dios, qué batalla más tediosa la que, pues sí. Ah, y aquí tenemos un mini jefe. Tú, enfréntate a mí. Dios, está haciendo la. Bueno, sí me la esperaba, pero no en este momento. Yo pensé que, LOL. Ay, Dios. Este mini jefe, ¿qué puedo decir de él? Es bastante tedioso con su ayuda esta que tiene, que la sombra. Y la interrupción nos baja la velocidad en lo que nos desplazamos en la barra, ¿no? Eso sí lo hace más complicado de lo que debería. Dios, al menos estas son vulnerables a la luz y eso ayuda bastante. Creo que con los que voy bien. O mejor dicho, voy bien con los que voy. Creo que sí, tengo bastante dislexia al hablar, gente, lo siento, lo habrán notado mucho, pero. Ay, Dios. A veces es por. Dios, por distraído es que habla así. Qué lluvia de flechas. Ayúdanos. Con esto te vas a hacer más fuerte. Listo. Y paralizamos al otro. Bien. No me quejo. Creo que sí, me lo van a matar al pobre. Bueno, y qué rápido se le quitó la parálisis. ¡Wow! Vamos a la rubela. Tengo una idea. Yo sé que las sombras están ahí, pero. Pero tengo un plan. Ya, a ver, solamente necesito hacer esto. Para que así no me lo paralicen, ni le estén bajando la defensa, ni nada, ni la velocidad. Ahí está. Ya con eso estamos un poco a salvo. De ralentizaciones, de parálisis y lo que sea, ¿no? Ahí está. ¡Wow! Dios, jeje. Las sombras, a pesar de ser un enemigo regular, pero sí aguantan bastante. Vamos, por Dios, Aurora, ayúdanos. Y eso que he tenido la media oportunidad de hacer una estrategia improvisada, ¿no? Dios. Si sí, de haberlo sabido me hubiera preparado mejor. Pero bueno, no pasa nada. Ya casi estaremos derrotando a todos respectivamente. Bien. Uf, aguanta, Robert. No me preocupa. Uy. El hecho de que esto se alargue, puesto que pienso editar esto. Bien evadido. Ok. Sería bueno hacer esto. Sí, sabía que no iba a matarlo, pero por lo menos. Oh, no, sí lo hizo, LOL, no me he dado cuenta. Vamos, Robert, aguanta. Ya está a punto de morir. Y revive al enemigo, LOL. Como que si no te era suficiente contigo. Ay, vamos, gente. Mándenme sus likes. Sus me gustas, eso me ayuda bastante, sus suscripciones, todo eso ayuda para que nuestros enemigos, nuestros héroes derroten todo a su paso. Bueno, defensa es la mejor ofensiva a veces. Ok, por lo menos eso me ayuda a ralentizar. Esto que. Bueno, ya no tengo PM, ¿cierto? Sí, no importa. De todas formas, siempre llego a atacar por alguna razón, así que bueno, no me interesa. Dios, que no me pasa que justo me había deshecho de las dos sombras estas, pero vuelven a aparecer. Dios.
Bueno, al menos fue evadido el ataque, pero no casi. Wow. Entonces los ataques físicos no le hacen mucho daño. Pero quería atacar a ambos de alguna manera. Uy, bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada, todo bien. Hay que reponerse, gente. Lo matamos, LOL. Ah, hubiera sido épico haberlo matado de las dos flechas. Bueno, yo pensaba que ese ataque no le iba a matar, pero dije, al menos le hace algo. Pero ya esta sombra ya va a dejar de joder ahorita mismo. Sí, ahí está, le ponemos fin al asunto. Sí, esto es necesario para poder acceder a la siguiente zona, así que ni modo, gente, tenemos que hacer esta batalla sí o sí. Bien, Aurora sube de nivel. Sí, sí, están bien. Perfecto, no me quejo. Todos suben de nivel como se lo merecen. Ay, ahora sí. Al templo de la luna, amigos. A ver. Solo déjenme subirle los... Bueno, darle lo de las habilidades a los aliados. Ahí está. Sí, faltan las 10 de Tristis, pero... La hacemos rápido. Rápido, ahí está. Ayuda bastante esto. De aquí... Bueno, sí, lo de defensa de Dodd ayuda muchísimo. Así que voy también por ese camino. A ver el golem. Ah, bueno, casi, casi. Y ahora falta uno, es cierto, no me he dado cuenta. Sí, contraataque con dos llegaría a funcionar bastante bien. Pero sí, prefiero irme por esto porque aquí está el luz estelar a todos. Que viene siendo un mejor ataque. Así que, gente, vamos al templo de la luna, pero en el próximo episodio solamente lo voy a dejar a ti mismo en la entrada, ¿no? Así que... ¡Oh, no! Es cierto, se me olvidaba esta escena nomás comenzar. Bueno, nomás entrar, perdón. Dios, gente. Sí, lo que están viendo es real, no es nada de ilusiones. Así que lo más emocionante lo dejaremos para el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar acá. Hasta pronto.